Bueno. Hola, buenas tardes, Jacqueline.
Buenas tardes, profesor, si se escucha. Está bien, perfecto. Esperamos 4 minutos a ver si ingresa alguien más y podemos ir activando las cámaras, ¿sí? Yeah. Bueno, no queda nada para el examen. Que es el miércoles que viene, ¿no? 5 menos cuarto. Sí, profesor. Está bien. Me parece que el lunes iban a tener clases con el titular y iban a ver el delito de duelo. ¿Sí? Así que yo les aconsejaría que vinieran a la última clase del titular el lunes con el tema ya preparado, ya leído. Muy bien, ¿alguna consulta que me quieran hacer? Estamos. Y los últimos días, o sea, no, generalmente no, uno lee tantos temas que no aparecen las consultas. Las consultas siempre aparecen el día previo. ¿Sí? Que se empiezan a preguntar, uy, ¿esto qué el era? Día de examen. Ya, exactamente. Bien. Los que puedan, prendan la cámara, chicos, ¿sí? Y vamos a ver si arrancamos. Muy bien. Bueno, hoy me toca dar un tema que es de los delitos contra la vida, que es un tema del titular, y el cual ustedes tengo entendido que no habían visto. Creo que lo último que vieron es, fue homicidio culposo o inducción o instigación a cometer suicidio, algo así, ¿no? Con el doctor Bianchi, ¿qué vieron? Instigación a suicidio. Ah, bien, listo. Bueno, nosotros lo que vamos a ver es el aborto, el delito de aborto. Si yo les digo, o mejor dicho, si arrancamos la clase con este disparador, quiero que ustedes, o sea, yo voy a tirar el disparador y quiero que ustedes me den una respuesta de lo que conocen o de lo que han escuchado. ¿El delito de aborto está reprimido penalmente en la Argentina? Sí, profe. A partir de la semana 14. Depende. Sí, depende. Y depende, sí. Podemos. Muy bien. Bueno, esas respuestas que dieron ustedes se las voy a pedir cuando vayamos terminando la clase, ¿sí? O sea, son acertadas. De entrada les voy a marcar que son acertadas. Muy bien, si nosotros hablamos del delito de aborto, tenemos que preguntarnos, o como hemos visto con otras figuras penales, tenemos que preguntarnos qué es. ¿Sí? ¿Qué significa el delito de aborto? Y ahí es donde encontramos ciertos problemas. ¿Por qué? Porque el Código Penal no lo define. No da una definición de aborto. ¿Sí? Tampoco especifica qué maniobras llevan al delito de aborto o a la conducta de aborto. Entonces, ¿nosotros qué vamos a entender por aborto? ¿Qué opinan ustedes? Como la interrupción del embarazo, básicamente. Tenemos una respuesta que es... producción de la muerte del feto. Es. La interrupción del embarazo produciendo la muerte del feto. ¿Hay alguna otra respuesta? ¿Y qué pasa si se interrumpe, digamos, por determinadas maniobras abortivas, se interrumpe, ¿sí?, el proceso de gestación o el proceso de embarazo y tenemos una expulsión de feto de manera prematura, pero nace con vida?
O sea, yo realicé maniobras abortivas, pero eso provocó, ¿sí?, que hubiera una expulsión del feto, es decir, que naciera de manera prematura. Tenemos un bebé que nace de manera prematura. ¿Estamos frente al delito de aborto? Fuera del seno materno, no, sería homicidio. De homicidio no, pero la pregunta, la gran pregunta sería, ¿hay tentativa? Bien. En realidad, bien, me das el te vas adelantando mucho con la respuesta. Pero es así. El delito de aborto no es la interrupción del embarazo. Y esto se los trato de marcar con el ejemplo que le di recién. Yo puedo interrumpir el embarazo, ¿sí?, y puedo tener un nacimiento prematuro. Un bebé que nace con vida. ¿Sí? El delito de aborto consiste en matar al feto. Nosotros lo que vamos a tener, el delito de aborto, lo remarco, es una acción que está dirigido a matar al feto. ¿Sí? Si ustedes leen el apunte de Bompadre, los que estaban subidos en el campo, le van a decir que aborto significa contrario a nacer. Abortus, contrario a nacer. Decimos entonces que la conducta de aborto consiste en matar el feto. Y esto nos va a dar tres requisitos indispensables. Primero, en la vieja redacción del código necesitábamos una mujer embarazada. Con la nueva redacción del código, ¿sí?, con la última sanción de la ley, creo que es la 27.610, sí, la 27.610, el Código Penal en el artículo 85 nos habla de persona gestante. ¿Sí? Nos habla el nuevo código en estos artículos, perdón. En estos artículos, el código nos habla de persona gestante. ¿Por qué piensan que nos habla de persona gestante? Porque con las nuevas legislaciones podría darse que una biológicamente mujer con género masculino esté embarazada. Y no sería, no sé si ético, no quiero entrar en un tema del lenguaje, pero no sé si sería ético decirle mujer al género masculino en el cuerpo de una mujer que está embarazada o embarazado. No. En realidad, cuando nosotros utilizamos el término ético, la ética es demasiado amplia y está destinada a determinados campos, y cada campo tiene una forma establecida de ética o determinadas reglas y pautas. ¿Sí? En el caso, el Código Penal habla de persona gestante, ¿por qué? Porque siguiendo esta nueva idea de ampliar los derechos, ¿sí?, o de reconocer que determinadas personas tienen una determinada identidad de género que puede ser disociada de lo natural, lo físico, ¿sí? Entonces, siguiendo esta nueva idea o esta ampliación, lo que se intenta hacer es no limitar lo que dice la ley. Perdón, no limitar los supuestos con la ley. Si nosotros decimos o seguimos manteniendo el concepto de mujer, ¿sí?, de mujer embarazada, entonces el tipo penal, siguiendo el principio de legalidad, solamente estaría reconociendo la posibilidad de que exista aborto en aquellos casos en los cuales nosotros tenemos una mujer biológicamente, ¿sí?, y también que se perciba como mujer. Y esa ecuación, digamos que es mucho más amplia, porque como dijo el compañero, más allá de que mezcló, de que hizo una mención a la ética y demás, podemos tener una persona con identidad de género masculino, pero que biológicamente es mujer y que tiene la capacidad de gestar. ¿Sí? Entonces, desde este punto de vista, lo que se hizo a través de la nueva redacción es reconocer esta pluralidad, ¿sí?, y definirla e incorporarla en el Código Penal en la figura de aborto. ¿Sí? Bien. Este primer requisito es esta persona gestante.
El segundo requisito, ¿cuál va a ser? Que el feto esté con vida. ¿Sí? Si nosotros decimos que la conducta consiste en matar al feto, entonces tenemos que tener un feto con vida. ¿Por qué? Porque si yo realizo maniobras abortivas sobre una persona gestante y el feto se encuentra sin vida, ¿sí? O porque no pudo anidar en la pared, o qué sé yo, por alguna que otra razón médica, y yo realizo esas maniobras abortivas sobre un feto que no tiene vida, ¿qué tipo de conducta estaré cometiendo? ¿Una conducta típica o atípica? Atípica, profe. Una conducta típica. Delito imposible. Un delito imposible, sí, sería una conducta típica. ¿Sí? Bien, ese es el segundo requisito. ¿El tercer requisito cuál es? Que exista esa relación de causalidad. La relación de causalidad, ¿cuál sería? Que entre las maniobras abortivas que yo desarrollo sobre este feto que se encuentra con vida, esas maniobras que yo ejecuto, que yo adelante, sean la razón por la cual el feto pierde la vida. El famoso nexo de causalidad. ¿Sí? Entonces tienen que estar esos tres requisitos. Una persona gestante, embarazada, que el feto se encuentra con vida y tiene que existir esa relación de causalidad. ¿Sí? Bien. Nosotros, cuando ustedes empiecen a estudiar aborto, van a ver que existen tres conceptos. El primer concepto vulgar, ¿sí? Que significa abortar. Para el concepto vulgar, abortar significa el nacimiento antes de tiempo. El concepto médico, que significa la expulsión abrupta del seno materno, la expulsión abrupta del seno materno antes de los 6 meses. Después de los 6 meses sería un nacimiento prematuro. Ese es un concepto médico. Y el concepto que nos interesa a nosotros, que es el jurídico, y que es el que les acabo de mencionar hace unos minutos, significa matar al feto. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista penal, ¿quién sería la víctima? ¿O la vida de quién se protege? La vida del feto. Se protege la vida desde el punto de vista penal, se protege la vida del feto. ¿Sí? Van a ver que en esta, yo estoy tratando de no mechar o no meter distintas discusiones que se han dado en torno a la figura, ¿sí? Y yo voy más que nada a lo estrictamente penal. Pero algunas cuestiones van surgiendo, ¿sí? y quedan marcadas. Por ejemplo, siempre se discutió cuál era el sentido, la protección de la norma. ¿Sí? Qué sé yo, algunos se hablaba de integridad de la persona gestante, de la vida del feto, ¿sí? Algunos decían que era un delito pluriofensivo y demás, ¿sí? Y también esto me lleva a hablar del bien jurídico tutelado. Van a ver, cuando ustedes estudien el delito de aborto, o la figura de aborto, van a ver que el bien jurídico tutelado, si bien nosotros hablamos que es de la persona por nacer del feto en la actualidad, van a ver que a lo largo de la historia tuvo otra idea. ¿Sí? O el bien jurídico tutelado que le daba fundamento a la norma tenía otros fundamentos. De hecho, van a ver en el campus que hay un comentario, un fallo de la Corte Suprema del año 2012 que me parece se llama MLLG sobre medida autosatisfactiva y demás. En ese caso era una menor que había quedado embarazada producto de un abuso. ¿Sí? La cuestión es que creo que se había conseguido en primera instancia y había llegado a la corte. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan que en el Código Civil, cuando existen menores o cuando existen personas por nacer, el Código Civil establece una representación promiscua. ¿Qué significa la representación promiscua? Que el menor siempre en un proceso tiene que estar representado por el Ministerio Público. En este caso, la persona por nacer, en ese supuesto, había estado representado por el Ministerio Público. Y gracias a esa representación fue que llegó a la Corte Suprema. Pero bueno, lo importante de ese fallo
en ese momento también, es que hace todo un análisis de la evolución legislativa, de lo que era la anterior, o sea, de lo que eran los anteriores artículos en cuanto a este tema. Esta evolución legislativa contaba cuál era el origen de nuestra norma, la norma que nosotros teníamos incorporada al Código Penal, que hablaba que el aborto no era punible cuando el embarazo había sido producto de una violación, ¿sí?, de un abuso, o cuando era de un abuso y cuando la víctima, en este caso la mujer, tuviera sus facultades disminuidas. Yo prefiero decirlo así y no mencionarlo como figura en el código. Entonces la discusión sobre ese artículo en el fallo y en lo que era la interpretación giraba en torno a si eran dos supuestos o si era un solo supuesto. La Corte entendió que eran dos supuestos, ¿sí?, que era una mujer que estaba embarazada producto de la violación, primer supuesto, y el segundo supuesto, que la mujer gestante, en este caso, tuviera sus facultades disminuidas y que, bueno, que eso hubiera posibilitado que alguien se hubiera aprovechado de ello. ¿Sí? Pero hablaba de dos supuestos. Y la otra postura decía, no, además de la violación se tiene que haber producido sobre una mujer que tiene estas características. ¿Sí? Pero bueno, esa norma había sido tomada de un proyecto de Suecia. Y el proyecto de Suecia lo que tendía a proteger era la incolumnidad de la sangre sueca, ¿sí?, o lo que ellos dicen de las taras de sangre sueca. Es decir, el origen de esa norma tenía que ver con esto, con proteger, porque vieron que ahora no se habla más de raza, porque desde la biología y demás es un concepto que no existe más en el ámbito de los seres humanos. En ese momento sí se hablaba de raza y demás. Pero bueno, esta ley sueca trataba de proteger la identidad de la sangre de Suecia. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos el contexto de la norma, estaba vinculado a lo que era la Primera Guerra Mundial, en el cual los soldados alemanes, ¿sí?, en su invasión y en sus avances, violaban a las mujeres de Suecia. Entonces en Suecia lo que se trataba es de que no se mezclaran. ¿Sí? Si vamos más atrás, el aborto también tendía a proteger lo que era la moral de la familia. En el Imperio Romano, a través del aborto se trataba de proteger lo que era el honor y la moral de la familia frente a la comunidad. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esta figura o esta conducta delictiva a lo largo de los años tuvo distintas miradas. ¿Sí? Ahora en la actualidad nosotros no lo vemos de esa forma. Nosotros lo que vemos es que a través de la norma lo que se busca proteger es la vida del feto. ¿Sí? Bien, ¿me van siguiendo, chicos? Sí, profesor. Perdón, doctor, ¿Suiza o Suecia? Suecia me parece que es. Gracias. Puede ser que me equivoque de país también, guarda. Últimamente no me acuerdo de los nombres. Nombró Suiza en la clase de ayer, Taza. Entonces puede ser que sea Suiza. Bueno, gracias, doctor. No hay de qué. Bien. La pregunta. Siempre cuando nosotros hablamos de una figura penal, ya sea aborto, ya sea delitos contra el patrimonio, ya sea delitos contra la libertad y demás, nosotros lo que tenemos que ver, o previo a estudiar la materia o la conducta delictiva, es ver cuál es el ámbito de aplicación o cuál es el ámbito espacial en el cual la norma, ¿sí?, es aplicable. Desde ese punto de vista y bajo ese análisis, entonces nosotros lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué protege el aborto? Hasta ahora dijimos la vida del feto. ¿Sí? Dijimos eso, que el aborto es sancionar la conducta de aquel que
¿qué cosa? ¿Qué hace? Que mata al feto. Entonces tenemos que preguntarnos, paso siguiente es, pero ¿y desde cuándo sería? ¿Desde qué momento? ¿Cuál es el momento? ¿Hasta dónde puedo proteger esta, a través de esta conducta? Ustedes ya dijeron una, que si el feto nace con vida, estamos en presencia de ¿qué cosa? De un homicidio. Quiere decir que el nacimiento es donde finaliza el ámbito espacial de la aplicación del delito de aborto. ¿Sí? El nacimiento, ya estamos, o sea, si el feto nace con vida, estamos hablando de otra conducta, que puede ser un homicidio. ¿Sí? Muy bien, pero ese es el final. ¿Y cuál sería el principio? ¿Desde qué punto tomamos? Y ahí vamos a tener dos posiciones. La teoría de la fecundación. ¿Sí? Si nosotros leemos, vieron que en el 94 se incorporaron tratados de derechos humanos. Y si nosotros vamos a la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 4, te habla de que la protección de la vida humana es desde la concepción. ¿Sí? Si nosotros vamos al Código Civil, nos va a hablar desde la concepción también. Pero en el ámbito penal, si nosotros tomamos como punto de partida la, desde la concepción o desde la fecundación, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros podríamos cometer esta conducta si tenemos un óvulo fecundado, ¿o no? Si tenemos un óvulo fecundado, desde el punto de vista penal, si estamos hablando de aborto, sería aborto. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Hubo mucha discusión en torno al caso, doctor. En un principio, cuando se empezó con el tema del aborto, que bueno, en las últimas actualizaciones, se hablaba de hasta la, desde la concepción, o sea que se tomaba como... El planteo fue que si un óvulo fecundado, por más que fuera en un laboratorio, tenía vida o tenía derecho a la vida. Ahí fue que nacieron empezaron los problemas, porque se cae un cesto con todas las muestras de los óvulos fecundados, entonces era homicidio de 80 vidas. A partir de ahí empezaron a avanzar sobre eso y las discusiones que todavía no terminan de estar bien en claro de a partir de cuándo se inicia la vida, o sea, de cuándo el feto tiene vida, que bueno, ya ahora está más o menos esclarecido, que habla, ya tenemos unos tiempos establecidos, pero en el mismo Código Civil y Comercial nuestro no está bien claro. Es bastante confuso cuando si lo empieza a analizar, va a la profundidad y se termina saliendo que se termina perdiendo con las dos teorías. Sí, pero ¿cuál es la otra teoría? Una es la teoría de es que creo que es ahora a partir de las 36 semanas, si no me equivoco, ¿puede ser? No. ¿La teoría de la anidación? De las 14. Sería la anidación y la fecundación. La teoría de anidación. Fecundación. La que brinda seguridad. Exacto. En el ámbito civil, digamos que yo no sé bien cómo lo regula el nuevo código, pero antes te hablaban de que la fecundación y que eso estaba sujeto a que naciera con vida y que por lo menos respiraba un instante. O sea, un concepto bastante raro, pero tenía que ver con el tema de los derechos. ¿Sí? No del que estaba por nacer, sino de los derechos de herencia que se podían generar y demás. En el ámbito penal es mucho más simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te hablan de la teoría de la fecundación y la teoría de la anidación. Si nosotros vamos a la teoría de la fecundación, desde el punto de vista penal, yo podría tener un óvulo fecundado en este vaso y si lo tiro, estaría cometiendo la figura o consumando el delito de aborto. ¿Sí? Entonces, para los penalistas, dicen, eso es ampliar demasiado el ámbito penal. Es ampliar demasiado el ámbito de aplicación de la norma. Incluso, siguiendo las palabras de Roxin, estaríamos penando en el imaginario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo qué sé si el óvulo fecundado va a adherirse a las paredes del útero.
No lo sé. Puede ser que no. Y en un embarazo, en una gestación normal, que el óvulo fecundado se adhiera a las paredes del útero es algo indispensable. Entonces, para la mayoría, en realidad todos los penalistas adoptan la teoría de la anidación. ¿Por qué? Porque es un momento razonable en el cual se puede entender, ¿sí?, en el cual se puede entender que tenemos mayor previsibilidad sobre la existencia de un feto con vida. ¿Sí? Y parece mucho más fundamentado y razonable desde el ámbito de un derecho penal mínimo. ¿Sí? De un derecho penal mínimo. O sea, no vamos a andar expandiendo la represión de la norma a supuestos que no sabemos si se van a dar. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre eso, chicos? ¿Consultas? Una consulta, doctor. ¿La teoría de la eliminación empezaría más o menos a los 14 días? Sí, más o menos 14, 16 días. ¿Sí? Muchas gracias. Perdón, estaba levantando unas hojas y se me cayeron. Igual lo importante no es que sepan la cantidad de días, sino que sepan que existen esas dos posiciones teóricas, la teoría de la fecundación y la teoría de la anidación, y que más que nada lo que diferencia una de la otra es una cuestión material. ¿Qué cuál es? Es que el óvulo fecundado se adhiera a las paredes del útero, nada más. Bien. Nosotros tenemos clases de aborto. Vamos a tener el aborto natural, ¿sí?, que es algo que se produce por el mismo desarrollo o el avance del embarazo. ¿Sí? Tenemos el aborto accidental. ¿Qué cuál sería? El que se produce por acciones imprevistas, qué sé yo, una mujer está desarrollando ejercicios o está caminando, digamos, para mantener su estado físico y se provoca el aborto, esa conducta provoca el aborto. Y después tenemos el aborto provocado. A nosotros desde el ámbito penal nos va a interesar el aborto provocado, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos al estudio de la norma, chicos. Lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes para estudiar este tema es la ley 27610. La ley 27610, en el artículo 2, le va a hablar de los derechos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. ¿Sí? Y ahí les va a hablar de que tienen la posibilidad de decidir la interrupción voluntaria de su embarazo, ¿sí?, el requerir la información del consentimiento informado, el solicitar la asistencia médica que les sea proporcionada y demás. De esta ley lo importante es eso, los derechos que surgen de la misma, ¿sí?, y las obligaciones que surgen, por ejemplo, para los médicos. Otra cosa, cuando vayan al Código Penal, fíjense que esté actualizado. ¿Sí? Cuando estudien este tema, fíjense que lo que es el artículo 85, del 85 al 88, tenga la incorporación y tenga la actualización de esta ley. Porque les aseguro que cambia totalmente lo que era la anterior redacción a la nueva. ¿Sí? Bien. Artículo 85. El o la que causare un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la persona gestante. ¿Sí? Esto es lo importante. El aborto es llevado adelante sin el consentimiento. No es un IVE. En el artículo 85 tenemos un aborto desarrollado sin consentimiento en el primer párrafo. Vamos de nuevo.
él o la que causare un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Antes el código hablaba de mujer embarazada. Fíjense cómo ahora habla de persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. Es decir, el agravante está dado en relación a un resultado que provoca la conducta de estas maniobras abortivas. ¿Sí? Abro paréntesis, el código no va a definir lo que son maniobras abortivas. ¿Por qué? Porque puede haber una infinidad de maniobras. ¿Bien? Si obrare sin consentimiento de la persona gestante, esta pena se elevará hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. ¿Sí? Segundo inciso, con prisión de 3 meses a 1 año, si obrare con consentimiento de la persona gestante. En el inciso segundo aparece el consentimiento de la persona gestante. Luego de la semana 14 de gestación, y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86. Es decir, el IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, se puede desarrollar hasta la semana 14. ¿Sí? Semana 14 inclusive. Ese es el límite. La semana 14. Estamos hablando del IVE. ¿Sí? Interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive. Van a ver que la ley le va a marcar algunas cuestiones que tienen que ver con el consentimiento. ¿Por qué? Porque si es una persona de menor de edad, entonces vamos a tener un tema con el consentimiento, que en su caso lo van a tener que dar los padres o los representantes legales. ¿Sí? Y si estuviéramos frente a una persona que se encuentra limitada por una orden judicial, siempre y cuando no sea referida a este tema, entonces se podrá brindar el consentimiento. ¿Sí? Disculpe. Sí. No habla acá, el sujeto activo puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser profesional de la salud. No, el sujeto activo puede ser cualquiera. ¿Sí? El sujeto activo en el 85 puede ser cualquiera. En el 88 no es cualquiera el sujeto activo. En el artículo 88, el sujeto activo es la persona gestante. ¿Sí? El 88 dice, será reprimido con prisión de 3 meses a 1 año la persona gestante que, luego de la semana 14 de gestación y siempre que no medieren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causara. Podrá eximirse de pena cuando las circunstancias hicieran excusable la conducta. Es decir, en el artículo 88 lo que tenemos es que la persona gestante, luego de la semana 14, ¿sí?, consiente su aborto. Nosotros dijimos que en el 85 que el IVE iba hasta la semana 14, inclusive. Después de ahí, ya el derecho penal interviene. ¿Sí? Y también en la norma nos habla de algo muy importante, del artículo 86. ¿Por qué? Porque en el artículo 86 se establecen las excepciones para los abortos realizados después de la semana 14. ¿Sí? El artículo 86 dice, no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante, siempre estamos hablando de consentimiento en el 86, si el embarazo fuera el producto de una violación. En este caso, se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante él o la profesional o personal de salud interviniente. Segundo párrafo de ese inciso, en los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. El inciso segundo, si estuviera en riesgo la vida o la integridad de la persona gestante. ¿Sí? Es decir, el IVE se puede desarrollar hasta la semana 14. ¿Sí? Semana 14, inclusive. Si la desarrollo luego de ese tiempo, ¿sí?,
no será punible en aquellos casos en que el aborto se ha realizado porque por una cuestión terapéutica, si se quiere, por una cuestión de salud. Es decir, la vida de la persona gestante o el feto por nacer. O si ese embarazo fue el producto de una violación. ¿Sí? Es decir, esos dos supuestos son las excepciones al límite temporal de 14 semanas. Y siempre estamos hablando de que esos dos supuestos son de manera voluntaria. ¿Sí? En cualquier caso, tenemos que si la persona gestante, si sobre la persona gestante se desarrollan o ejecutan maniobras abortivas sin su consentimiento, y va a ser delito. No por nada la ley dice interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí? Bien. Sujeto activo, dijimos que puede ser cualquiera, salvo el supuesto del 88. Sujeto pasivo, no tenemos duda de quién es. Ya lo dijimos antes. Es el feto, la persona por nacer o no. La maniobra abortiva o el delito de aborto es de carácter ¿qué? En lo subjetivo. Doloso. Es doloso. Dolo directo. ¿Sí? Por ejemplo, Bon Padre dice que, me parece que es Bon Padre, ¿no? Sí, creo que es Bon Padre. Habla de que no se admite el dolo eventual. ¿Sí? Y mucho menos la culpa en este supuesto. ¿Sí? La consumación, ¿cuándo sería la consumación? Con la muerte del feto. La consumación estaría dada con la muerte del feto. ¿Y admite la tentativa? Admitiría la tentativa si lesiona al feto y no le causa la muerte. Es una figura que admite la tentativa. ¿Sí? Es una figura que admite la tentativa. Bien. Artículo 85 bis. Sí. Profe, perdón. Sí, sí, sí. En el caso de que entonces el aborto se produzca por una situación fortuita, por culpa, digamos, por negligencia, que una persona, no sé, algo muy burdo, le pego sin querer un codazo a una persona embarazada, a una persona gestante, y esta persona pierda. ¿La conducta sería atípica o sería homicidio? Pero, ¿cómo? ¿De qué codazo le pegaste? Menos aclaré, situación burda. Mirá, ¿cómo lo resolveríamos? Primero, ahí tenés, supongamos, si vos le pegás un codazo a una mujer embarazada, y digamos que fue, no sé, qué sé yo, algo, no sé, te tropezaste o justo estaba. Supongamos que estás en un edificio, las escaleras están patinosas, vos te patinás, o sea, justo va pasando una mujer embarazada, la llevas por delante, la mujer cae, ¿sí? Pierde el embarazo y producto de la pérdida del embarazo se ve, qué sé yo, tiene una complicación y se muere. ¿Toda esa conducta de tu parte es voluntaria? No, claramente no. Y no. O sea, no habría. Es muy difícil atribuirte algún tipo de responsabilidad, porque supongamos que el hecho que genera el accidente ni siquiera es atribuible a vos, porque vos no violaste ningún reglamento, no fuiste imprudente, no fuiste negligente. ¿Sí? En todo caso, puede ser atribuible la responsabilidad, no sé si por esa muerte, pero a otra persona. O a los responsables de la seguridad del lugar. Pero ya como homicidio, no como aborto. ¿Y pero cuánto tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? ¿Cuántas muertes tenés? En el supuesto sería solamente el del feto. Y pero si la mujer también se murió. Ah, perdón. No, entonces sería
homicidio y aborto. Y vos tendrías las dos cosas. El homicidio, por un lado, y la producción del aborto del feto. Salvo que el feto nazca con vida y se mueran después los dos. En el caso de la Hiena Barrios, él chocó a una mujer embarazada que perdió, no recuerdo si también murió la mujer o perdió el hijo que estaba esperando a la mujer embarazada, ¿puede ser? No, yo no me acuerdo caso, ahí. Me suena que murieron los dos. Que murieron los dos. Igual el caso de la Hiena Barrios es complicado porque... A ver, él choca un vehículo, ¿sí? Él choca, según tengo entendido, ¿no? Él choca un vehículo que no tenía la BTV. ¿Sí? Y digamos que ese vehículo supuestamente no estaba, primero que no estaba habilitado para circular. Y lo que se había más o menos determinado es que si ese vehículo hubiera tenido esa habilitación y no hubiera tenido determinado desperfecto, que creo que tenía que ver con el freno de mano, ¿sí? El choque de la Hiena Barrios nunca hubiera provocado que ese auto se desplazara y matara a dos personas. ¿Sí? Pero es un caso más complicado, porque ahí entran a tallar un montón de cosas. ¿Sí? Vos no te olvides que el tipo chocó a un auto que no estaba en condiciones de circular, de transitar. ¿Sí? No solamente hizo eso, sino que también se profugó. En resumen, perdón la insistencia, en resumen la pregunta es si no hay manera de admitirlo de forma culposa. Yo entiendo de que no admite acá el tipo no admite la negligencia, ni el caso fortuito, ni ninguna otra causal. Pero me cuesta creer que en el caso de que uno sin querer provoque la muerte de un feto, no, directamente la conducta es atípica, entonces. ¿Y a vos qué te parece? Por eso lo estoy preguntando. No, te digo qué te parece a vos, de los números. ¿Qué aprendiste de los tipos penales culposos? No, sería atípica, es un número clauso. Sí, y bueno, entonces si no aparece la figura, si no hay una figura culposa prevista en el Código Penal, entonces es atípico. El único supuesto más o menos parecido, que no es igual, era el que estaba en la anterior redacción, de la persona que golpeaba a una mujer embarazada. Pero el accionar era voluntario de golpear a la mujer. Y el resultado no era querido. Sin embargo, ese supuesto estaba previsto. Además, el código, o sea, al ser un delito culposo, perdón, al ser no, los delitos culposos son números clausus. Entonces, si no están previstos en el Código Penal, nosotros no podemos interpretarlos. No podemos decir que existe una figura culposa si no está prevista en el Código Penal. Entonces no admiten, no hay figuras culposas sobre el delito de aborto. Abre un asterisco, ¿sí? Que no lo tengan en cuenta. En su momento yo, no sé, crucé un par de palabras con un profesor español, no me acuerdo el nombre ahora, y él hacía toda una argumentación analizando nuestro Código Penal en todo este tipo de títulos, y él decía que nuestro Código Penal te podía tener prevista la forma culposa. Sin embargo, lo que este docente se olvidaba es que nosotros tenemos un número clausus cerrado y el principio de legalidad. ¿Sí? Una cosa. En este primer parcial no se van a tomar casos prácticos. ¿Sí? Me pidieron que les avise que no se van a tomar casos prácticos, así no pierden el tiempo en estudiar y hacer ejercicios. ¿Sí? Los casos prácticos van a ir para el segundo parcial. ¿Sí? Artículo 85 bis. Será reprimido o reprimida con prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud profesional, efector o personal de salud que dilatara injustificadamente, obstaculizare o se negare en contravención de la norma vigente a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. El artículo 85 bis es para el supuesto de aquellos profesionales de la salud que se niegan a realizar un aborto. ¿Sí?
El artículo 87 dice, que era lo que yo les mencionaba recién, será reprimido o reprimida con prisión de 6 meses a 3 años él o la que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la persona gestare fuere notorio o le costare. Este es el ejemplo de un hombre golpeador, supongamos, ¿sí? Que llega a su casa y golpea a su mujer que se encuentra embarazada. ¿Sí? En este ejemplo del 87 no podemos hablar de culpa. ¿Por qué? Porque el accionar del sujeto activo es voluntario. Golpear a la mujer es voluntario. El resultado no es querido. ¿Cómo se llamaban ese tipo de conductas que tenían un resultado más allá de lo que era la voluntad? Preterintencional. Exactamente. Preterintencional. Es un resultado no querido de una accionar querida. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, entonces hasta acá vamos a llegar con este tema. Fundamental que en el artículo 85 al 88, y recuerden lo que yo les hablé de lo que significaba el delito de aborto, el sujeto pasivo, ¿sí? En el campus creo que tienen un apunte subido y también tienen el apunte de Bompadre que comenta la nueva ley en el blog que es penal 2 MDQ. ¿Sí? Bompadre hace un comentario sobre el IBE y creo que es el único autor que al día de la fecha ha hecho un comentario sobre la cuestión. Así que eso está muy bueno para que lo lean. Y creo que también me parece que les explica todo aborto. Además del IPE, me parece que hace un desarrollo de toda la conducta de aborto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, cualquier duda que tengan para el parcial, me pueden mandar una pregunta al mail. ¿Sí? Yo suelo contestar muy rápido. Si ustedes me mandan una pregunta, se la suelo contestar a las horas. Bueno. Si no nos vemos, éxitos, chicos. ¿Sí? Y recuerden estudiar el tema de duelo para el lunes. Bueno, nos vemos, chicos. Profe, gracias. Okay, profe, gracias. Buen fin de... Gracias, doctor.